En la Plaza de los Presidentes se llevó a cabo el tradicional Amazonazo en el marco de las fiestas de Quito por sus 489 años de fundación. Cientos de capitalinos se han dado cita al evento para festejar a la carita de Dios. La capital está de fiesta y los quiteños lo saben. Esta tarde y noche se realizó el tradicional Amazonazo en la Plaza de los Presidentes, convocando a cientos de personas que disfrutaron de juegos tradicionales y música en vivo. Y no pueden ser fiestas de Quito sin el tradicional canelazo para abrigar las frías noches quiteñas. ¿Cómo están vendiendo las botellitas? Tenemos de a dos y de a tres dólares. Desde la Administración Especial Turística La Mariscal, se indicó que se sienten muy a gusto de traer nuevamente esta celebración al centro norte de la capital. Complacidos de que los vecinos y vecinas tengan este entusiasmo de participar en este tipo de actividades. Estamos en plena pregón de las fiestas y se han hecho a nivel de toda la ciudad. Entre la avenida Amazonas y Jorge Washington hubo un estricto control por parte de policías y agentes municipales que resguardaban el ingreso de la plaza, mejorando la percepción de seguridad del evento. Para que podamos disfrutar, digamos, con tranquilidad esta fiesta, esta reunión. En esta noche de fiesta, quiteños y quiteñas, y cómo no, visitantes, expresaron sus mejores deseos para la capital en sus 489 años de fundación. Que sanamente también se puede divertir en familia, compartir con los amigos y se pasa súper bien. Que disfrutemos sanamente y alegres todos y que viva Quito. Que viva Quito. Que viva Quito.